nos es grato tener la oportunidad de presentar a una excelente dama, la doctora honoris causa y licenciada en locución, Rosalía Guaún Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Un aplauso, por favor. También brindemos un grato aplauso al periodista licenciado en Filosofía y Letras, al doctor honoris causa, José Mario Medina Torres, productor general y conductor del programa A Todo México. Se encuentra engalardonando esta 11ª entrega la senadora de la República, Susana Harp, distinguida oaxaqueña y madrina de honor de nuestro acontecimiento. Un aplauso fuerte para la senadora. Resaltamos también la presencia en este recinto de una mujer dedicada en cuerpo y alma al fomento de la cultura en Oaxaca, la licenciada Adriana Aguilar Escobar, secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca. ¡No ha llegado! Se encuentra el doctor Ulises Casab Rueda, vicepresidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM en 1925, médico radiólogo en el IMSS, posgraduado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de París. Orgullosamente presidente honorario de la delegación Oaxaca. También agradezcamos la asistencia del licenciado César Bolaños Cacho Ochoa, presidente adjunto en la delegación Oaxaca. Admirada y reconocida como excelente ser humano, saludamos a la licenciada María del Carmen Cosío García, secretaria en la delegación Oaxaca. También damos la bienvenida al licenciado Adrián Enestrosa Rueda, sobrino, nieto y representante personal de la familia Enestrosa. No ha llegado tampoco. Tenemos el honor de estar acá también con el diputado federal Sergio Mayer. Un aplauso, por favor. Saludamos con afecto también al profesor Nicoméndez Marcos Pérez, presidente de la Comisión de Educación y Tecnología de la Delegación Oaxaca. Recibamos con un fuerte aplauso a la secretaria ejecutiva de entrega, doctora honoris causa, Gilda Solís Maldonado. Y también nos engalana y nos llena de gusto tener a Olivia Corra, soprano internacional. También resaltamos la presencia del doctor honoris causa Mijail Zárate Avendaño. Y Bufrano, pues estas son algunas de las personalidades que tenemos entre nosotros esta bella tarde. Efectivamente, y para dar inicio, haciendo mención también de un invitado especial galardonado en esta tarde aquí en el Senado, don Miguel Ángel Borbón, conocidísimo editor, librero, 41 años ya de vida en tan importante labor. Claro que sí, gracias. Pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta soberanía, al Senado de la República, en la Casa del Federalismo. Es un placer que estén acá, a todos los amigos, a toda la gente querida, que prácticamente creo que entre todos nos conocemos. Es un placer que nos podamos reunir y recordar a este gran ser humano, gran escritor, pero más que todo creo que fue un entrañable oaxaqueño que a todos nos hizo sonreír, a todos nos hizo vibrar con sus letras. Qué bueno que hoy nos tenga aquí reunidos una vez más don Andrés. Él sigue siendo fiestas, sigue convocándonos a estas tertulias, aunque en teoría no esté presente, pero aquí está con todos nosotros. Yo los dejo en su casa, una enorme disculpa, hoy es un día complejo en el Senado y tengo que volver ya al pleno, pero un gran placer haber coincidido acá con ustedes y pues haber logrado que estemos juntos en este espacio. Felicidades y bienvenidos a todos los que van a recibir hoy el galardón
y pues aquí nos seguiremos encontrando. Muchas gracias, que la cultura y que el bien por México pues nos siga llevando como una brújula para saber hacia dónde debemos de caminar. Muchas gracias. Pero no sin antes entregarle el reconocimiento a la senadora Susana Hart. Un aplauso, por favor. Me siento muy honrado de estar aquí como invitado de honor y después ser padrino de honor en abril, donde los esperamos en Cámara de Diputados para el Laurel de Oro, donde Cámara de Diputados abre las puertas a todos los galardonados y que podamos justamente allá entregar, serán bienvenidos. Le agradezco a la Asociación Nacional de Locutores de México el trabajo que están haciendo, a todo México, por supuesto, ese gran programa, este reconocimiento que se está haciendo, y justamente en el marco internacional de la lengua materna, también hacer el reconocimiento a este gran escritor, poeta, Andrés Enestroza, porque pues, él fue un gran propulsor de las lenguas indígenas. Entonces, pues también hay que reconocerle ese gran apoyo que les da. Y justamente en Cámara de Diputados el día de hoy iniciamos una dinámica donde vamos a tener todos los martes una invitada especial, donde por 5 minutos estará dando, se le va a estar dando voz en diferentes lenguas. Una de las de la, hoy iniciamos con el náhuatl. Son 68 lenguas indígenas que tenemos que cuidar, preservar y darle seguimiento. Entonces, hoy se inició esa dinámica en Cámara de Diputados y vamos a tener esa continuidad. Y hay que reconocer también que justamente Andrés Enestroza en su momento apoyó en la lengua zapoteca. Así que me siento muy halagado. Yo también les ofrezco una disculpa porque tenemos que regresar a Cámara, estamos trabajando. Pero tenemos que estar presentes y felicitarlos. Muchísimas gracias a todos y a los galardonados, por favor. Al mérito al extraordinario artista plástico Giovanni Varelli. Un aplauso fuerte. Ahora es el turno del director de la Compañía Mexicana de Zarzuela, Domingo Enville, James Elser. Muchas personalidades, llenos de talento. Toca a uno de los mejores artistas plásticos vivientes, Leonardo Muñiz Nápoles. También pedimos la presencia de la artista plástica Laura Macías Navarrete. ¡Un aplauso! Y ahora también le vamos a entregar un reconocimiento a la escritora oaxaqueña Julia Astrid Suárez Reina. El turno por su trabajo en el tallado de madera, modalidad de alebrijes, Nelly Ramírez. Hermosos los talentos, y aparte trae uno representativos de Oaxaca. Ahora pedimos la presencia de la artista plástica Huguette Hoffman. Qué belleza.
el turno como un muy merecido homenaje a la profesional de las artes plásticas, María Antonieta Ponzanelli Furlón. Ahora también es el turno de la doctora en arquitectura, Alejandra Volado. Nos hace falta para la obra. De verdad que es un orgullo y con un agradecimiento sincero a todos los artistas plásticos que gracias a la doctora Gilda Solís trajeron una obra de arte para ser donada a nuestra causa social. Muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga. Ya no les puedo pedir que les den más manos para que pinten más, pero bueno, con ese corazón. Hermosa foto llena de arte, un aplauso para todos ellos, por favor. Increíble belleza en todos los ámbitos. Un aplauso, venga. Es difícil poder describir tanto talento en Oaxaca, tanto talento en tanta mujer. Sí, efectivamente, y sobre todo Mérida y Ciudad de México también. Todos. Y sobre todo la labor altruista que va a Ocotlán. Jalisco, presente. ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? México, no te rajes, hombre. Sobre todo para lo que va a servir para una labor altruista, se van a donar y va a ser para niños con cáncer. Toma. Y para cerebral. Entonces, es para nosotros un honor, un orgullo, sobre todo que podamos colaborar con la sociedad y que a esta sociedad le podamos retribuir un poco de todo lo que nos dan esos niños, nos dan alegría, sobre todo integrarnos y poder también salvar una vida. Porque yo creo que éxito es dejar el mundo mejor que lo encontramos, y éxito es dejar en alguien, aunque uno no esté, un buen legado. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Aquí está, pergamino de oro, a la psicoanalista y extraordinaria artista plástica María Menéndez. ¿Dónde está María Menéndez? ¿Dónde está María? María, ¿estás por acá? Levanta la mano para saber que estás acá. Viene. Ok, un aplauso, aquí viene María. También pedimos la presencia al el experimentado escultor oaxaqueño entallado de madera, Pablo Franco. Mira, ya habías llegado ya y ahora vienes de regreso acá con nosotros. Bien. Ahí viene el señor de la tortuga hermosa. Su galardón por aquel lado. Otro pergamino al mérito, a la artista plástica Verushka Feline Faube. Pero Verushka Feline Faube. Tomé el que me gustó. Ahora pedimos la presencia del artista plástico María Rosa Olivos. Ella sí trae porra. Todos con ella. A
Ahora también pedimos la presencia del artista plástico y escultor arquitecto Alexandro Mateos. Ok, si pasas con nosotros, por favor. Mientras terminan de tomarse esa maravillosa foto. Siguiente pergamino. Al especialista como médico ultrasojradista, doctor Sergio Aguilar Hernández. Al biólogo y reconocido farmacéutico, doctor José de Jesús Cázares Marinero. ¿Sí está con nosotros? Siguiente pergamino, como un muy merecido reconocimiento a su trayectoria en el arte del tallado de madera, es para la señorita Lucía Sosa Luria. ¿Dónde está Lucía? ¡Viva Ratona! ¡Viva San Antonio! Artista plástica Najaquín Sánchez Salazar. ¡Un aplauso, por favor! Al profesional en tallado de madera, Sergio Santiago Ibáñez. ¡Fuerte el aplauso! Entrega este pergamino a Andrés Enestrosa, pues a gente destacada del arte, de la cultura, y nosotros los locutores del país siempre pendientes de apoyar a todos los hombres y mujeres que hacen algo bueno por nuestro México. Gracias, véannos, porque tenemos nuestro programa en televisión, en Grupo Acústica, en Total Play, en Easy, también desde luego Vibra TV y el programa de radio Chapultepec, la revista Locutor, y con mucho, mucho gusto apoyando a los locutores del país. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, estamos aquí en el Senado de la República de México y la verdad nos da mucho orgullo que una vez más se haya cumplido esta misión que se han echado a hombros año con año, la de reconocer a tanta gente que de una forma u otra ayuda al prójimo. De verdad les agradezco, maestro Tocayo, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto, Tocayo. Todos ustedes que nos honran esta tarde con ver la culminación de la 11ª entrega del pergamino de oro al mérito Andrés Enestrosa, evento que, como usted está viendo a nuestras espaldas, auditorio Octavio Paz, aquí de la Cámara de Senadores. Fueron 53 galardones que el día de hoy tuvimos a bien entregar con la presencia de nuestra presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, profesora Rosalía Wong. Véngase, mi presi, acérquese usted, por favor. Estamos pues culminando esta entrega máxima para todos los que tuvimos a bien entregarles el reconocimiento, entre ellas a la senadora de la República, Susana Hart. Estuvo de invitado de honor el diputado federal Sergio Mayer, estuvo desde luego también el diputado federal Azael Santiago Chepe, mi secretaria aquí que estoy abrazando a mi mano derecha, el presidente de la Comisión de Educación y Tecnología de la Delegación Oaxaca. Muchas gracias por habernos acompañado en esta magna ceremonia
yo quisiera que mi presidente y la profesora doctora Rosalía también dijera algunas palabras. Ya me entrevistaron y me dio mucho gusto, muchas gracias, un saludo y bueno, pues felicidades. Muchas gracias, mi secretaria de la delegación. Gracias, muchísimas gracias a todos. Y al presidente de la comisión. Muchas gracias a todos, hoy es un día especial. Estamos valorando en su justa dimensión a grandes personalidades de todo el país que han destacado en las artes, en educación, en la política, sin duda alguna, en el tallado de madera, en otros ámbitos del arte, y en ese sentido la delegación Oaxaca adherida a la Asociación Nacional de Locutores de México estamos valorando, porque el principio de reconocimiento es muy importante y queremos que las personalidades que hoy recibieron su pergamino de oro sigan trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma energía en beneficio de la sociedad mexicana, y sin duda alguna el liderazgo de José Mario Medina Torres, de nuestra secretaria María Leiva y de la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía. Estamos haciendo una gran labor en beneficio de todos los talentos que existen en nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todo el personal de la oficina de la senadora Susana Hart, la licenciada Franco, nuestro amigo Tomás, a mi querido Jerónimo García, a la doctora Gilda Solís. Muchas gracias a todos ustedes por haber acompañado en esta 11ª entrega de galardones. A la orden. Muchas gracias. Pero antes, que no queríamos irnos sin preguntar lo que siempre me preguntan a mí como medio electrónico, como medio alterno. Mario, me dicen a mí, ¿para qué premian a tanta gente? ¿Para qué dan tantos reconocimientos? En el año hay un montón de gente premiada. A veces creemos que son entre cuates, entre amigos. En el caso suyo, maestro, licenciado, además es premiar y es también reconocer y hacer una labor altruista que no se sabe, que no se conoce. Por favor, háblenos este renglón muy importante, porque no es únicamente dar por dar. Es una buena pregunta y debe de merecer una buena respuesta. Para elegir a los que son galardonados año con año, se hace una terna en la cual compañeros de la delegación Oaxaca, con la anuencia de nuestro presidente de la Asociación Nacional, analizamos la trayectoria profesional de cada uno de ellos y premiamos lo mismo que es el arte, la cultura, la medicina, la tecnología, el deporte, los espectáculos, la política, pero bien empleada. Y desde luego que esto tiene un propósito, un objetivo. Trabajamos para los beneficios de niños con cáncer y parálisis cerebral a nivel nacional. Hasta ahorita tenemos presidente de nuestra asociación. Hasta ahorita tenemos cerca de 60 o más pinturas que se suman a las que el día de hoy nos hicieron a bien donar. No se ha vendido una sola, no se ha mal utilizado ninguna, porque estamos guardando desde luego la limpieza, la transparencia a la que nos ha invitado nuestra presidente. Digamos que nadie llegue a decirle a la presidente que estamos haciendo mal uso de lo que nos donan. Desde el 2014 que iniciamos la colecta nacional de obras de arte, están cuantificadas todas y cada una de ellas, presidente. Y catalogadas aquí con el apoyo de nuestra doctora honoris causa Gilda Solís Maldonado, que es la que al final de cuentas nomina a hombres y mujeres, pintores, pintoras, que nos hacen el favor de donar una obra de arte, y en esta ocasión tallados de madera conocidos como los alebrijes. Así es que aquí hay transparencia. Es muy importante este renglón porque en ocasiones se presta
a cuestiones, digamos, elitistas, por ejemplo, que la gente crea que esto es una fiesta únicamente de dar sin recibir nada a cambio, o nada más para adornar nuestras paredes o nuestros egos. No se venden los galardones, no los cobramos. 1900 galardones, presidente, que hemos entregado con la presencia de usted hasta la fecha, han sido dados a personalidades que realmente se lo merecen, porque en su haber tengan trayectoria y también tengan trabajo. Y bueno, al decir que la obra está catalogada, es porque toda la obra está entrando en un concepto de un catálogo de una revista que se llama Poética, y primero será una revista virtual, y pues si tenemos algún patrocinador, que ojalá alguien diga yo, aquí estamos, dispuestos para hacer todas esas impresiones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, de verdad les agradezco a cada uno de ustedes esta información valiosa para que la gente que conozca este documento realmente apoye y esté en búsqueda de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mario. Pásame. ¡Bravo!